9 millones de dólares. Es la cuantía que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional asegura haber destinado para combatir la pandemia por coronavirus en Venezuela. Los fondos y la ayuda humanitaria en Venezuela se proporcionan a través de las organizaciones de ayudas imparciales, incluidas organizaciones internacionales y locales y agencias de la ONU que se encuentran trabajando en Venezuela. La operación, sin embargo, estaría encontrando dificultades en el terreno, según denunció el más alto funcionario de USAID en entrevista con La Voz de América. Nicolás Maduro estaría impidiendo el acceso a gran escala de la ayuda que Estados Unidos destina a Venezuela. El problema es que el régimen de Maduro no deja que la ayuda pueda entrar en Venezuela en la escala que se necesita. Vimos esto antes de la COVID y desafortunadamente todavía lo estamos viendo del régimen Maduro. La falta de seguridad, impedimentos logísticos o el acceso a un visado de trabajo serían algunos de los obstáculos a los que harían frente los trabajadores y las agencias encargadas de repartir la ayuda, según USAID. Nicolás Maduro ha hecho extremadamente difícil que las organizaciones internacionales que registren legalmente y que los trabajadores humanitarios puedan acceder a visas, por ejemplo. De acuerdo con información hecha pública por USAID, en el contexto actual de la crisis por coronavirus, Estados Unidos habría destinado 900 millones de dólares a nivel global para hacer frente a la pandemia. Según el administrador interino de la organización, al menos 120 naciones, entre ellas Venezuela y otros países del hemisferio occidental, se estarían beneficiando de esta ayuda. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.